takes flight. Yeah, the kid's alright. Hoy les ofrecemos un partido más que interesante. Se ha hablado mucho de este encuentro durante toda la semana. Gran jornada de este mágico juego en San Mamés. ¿Qué tal todos? Bienvenidos sean. Con buen clima les damos la bienvenida desde el Estadio San Mamés para comentar un gran partido de fútbol. Don Marito Kempes, les habla Fernando Palomo. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Equipazo del Athletic Club de Bilbao contra el Real Madrid. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. ¿Qué te pareció el paso de Marcelo Bielsa en el Athletic Club, Mario? Bueno, la verdad, Fernando, que tuvo un paso bastante admirable. Llegó dos veces consecutiva a dos finales, las perdió, pero el equipo jugaba bastante bien. La alineación del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón defendiendo el arco. Geray trabajará junto a Íñigo Martínez en la línea defensiva. Ander Herrera, un buen jugador, saldrá con Muniain en el mediocampo. Williams va a jugar arriba. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará junto a David Alaba en la defensa. Toni Kroos saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos.
Alaba. Toni Kroos. Gran control el de Toni Kroos para avanzar. Tapa bien la pelota. Llueve el córner al centro del área. Benzema. Gran trabajo defensivo. Gerard. Berenguer. Yuri Berchiche. Muniain. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Courtois al atajado. Esta vez sí que se tiró con alma y vida. De esquina al centro del área. La hace bien rechazando el córner. Cruz. Fernández Mendy con el balón. Es el Modric. Este es David Alaba. Ahí tiene ley de la ventaja el Madrid, Marito. Se animó Toni Kroos y empieza a dar paso su equipo junto a él. Pelota afuera, saca de esquina. Ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada. Kroos buscando quien remate su córner. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Sobre Benzema y su calidad creo que no se ha dicho lo suficiente y hoy esperamos que pueda cumplir de nuevo con ese nivel. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Enorme recuperación. Pajarito Valverde. Williams ha llegado muy bien a cortar. Vinicius Junior. Ferland Mendy entusiasmadísimo va al arco rival. Modric, gran bloqueo. Y va el remate. Ha estado formidable el arquero. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, Kroos. La maneja Kroos. El pase buscando a Benzema. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Ahí está moviéndose Modric con opciones. Se pone adelante con esto. Gran acción defensiva. Toni Kroos. ¿Se animará Toni Kroos? ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido.
Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Sale desde el medio el Athletic Club de Bilbao, abajo por uno. Ander Herrera. Ahí se viene, lo va a tener. Siga, siga, dice el árbitro. Y ahí busca generar algo. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero que fácil. Dice, me dieron un peluchito que tú quieres que haga. Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Ojo que va pasada. Ahí la manda al córner. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que nos ha puesto en ventaja. Ahí va a meter el córner. Esa pelota al travesaño. Tras el mal despeje sigue el peligro. Ahí se termina la jugada. Kroos que pierde la bocha. Oscar de Marcos. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Qué bien que pasea la pelota el Athletic Club, pero hay que marcar. Rüdiger. Balón de Benzema. Con la pelota Carvajal. Joan Benín con la número 5. Toni Kroos. Ahí está Carvajal. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Vinicius Junior. ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? Buena oportunidad de ataque. Courtois que viene un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Desde el córner, la juega corto para su compañero. Iñaki Williams. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Balón para Karim Benzema. Con la pelota Carvajal. Lo tiene Benzema. Benzema. Carvajal. Balón de Benzema. Luquita Modric. Vinicius.
¡Escapó el disparo! ¡Hay muy cerca la pelota no ha entrado! La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Han regalado la pelota. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Williams. Muniain. Mira cómo le piden que le pegue al arco. ¡Se viene! Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Tenía la vista fija en el arco, encaró rápido y al final consiguió. Y la pizarra por ahora 1-1. Sí, Valverde. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Iker Muniain. Es bueno el envío. Y quisieron, pero al final no pudieron. Pelota que se va fuera ahora. Hay córner. ¿Qué les parece si vemos una vez más el gol que empató todo? Decide jugar en corto el córner. Otro tiro de esquina más. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Ahí la tiene Courtois sin apuro. Vinicius Junior. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Pero ahí terminó todo. No consigue robar el balón y será lateral. Se les acaba de escapar la pelota. Valverde. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. ¡Atento que se viene! ¡Fantástico! Se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Ahí lo tiene. El balón es suyo. Mantiene la pelota y se acerca. Era bueno el ataque, pero se suma. Con esto rompen el empate, se viene. ¡Gol! Y otra vez están arriba. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Okay.
Real Madrid. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Muniain. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Muniain. Pero lamentablemente no le sale. Rüdiger. Toni Kroos. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Sigue moviendo la pelota en el perímetro. Benzema. Una pelota que empieza besando el palo, Benito. Fue el balón nomás. Hay tiro libre para el Real Madrid. Y así, sin trascendencia alguna, la pelota la tiene el arquero. Balón para Karim Benzema. Benzema que la tiene. Modric. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Iker Muniain. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Está complicado, pero lo sigue intentando. ¡Qué grande que es todo! ¡Tiburón enorme, Courtois! Toni Kroos. Vinicius. Ahí está Vinicius. Le pega bien, pero por poco fuera. Se viene ya el medio tiempo, Mario, en la visita puede descansar con esta ligera ventaja. Oh, la verdad que han creado muchísimas situaciones de gol y este Real la ha sabido aprovechar, a pesar de que la diferencia sea mínima. Así todo, ayuda. ¡Ojo el remate! Tapa bien la pelota. A ver si el Real Madrid consigue otro gol ahora desde el tiro de esquina. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, Kroos. Muy bien, el arquero quedándose con la pelota. Iñaki William. Le ha quedado el balón. Toni Kroos. Modric. Salvando a su equipo, bien ahí. Se viene el tiro de esquina al área. Se cruza el defensa en la línea, lo ha evitado, impresionante. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía olorcito a gol y sin embargo el arco lo impide. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral.
Ahora se han quedado con la pelota. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Excelente como tapa. Córner al corazón del área. Le dio horrible a la pelota. Sí, Valverde. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. A ver qué hace el Real Madrid en este tiro de esquina para ampliar la ventaja. Buscando quien remate su córner. Ha rechazado muy mal, aún hay peligro. Y cayó. Del Real Madrid. Lo gana por dos. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza, le dio con alma y vida y la clavó. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Se viene atacando, no está solo. Este es el descuento. Impresionante la salvada. Iñaki Williams. Brillante este Borussia Courtois. De Marcos. Hace bien sacándola del peligro. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Buena posibilidad para una contra ahora. Iñaki Williams. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Muniain. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Rüdiger. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están cómodos. Desde ahí le pegó. Termina siendo muy fácil para este guardameta. Ander Herrera. Iker Muniain la maneja. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Benzema. Buena forma de cortar el ataque. Ferland Mendy. Recibe Vinicius. La buscaron y la consiguieron. Rüdiger. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. ¡Madrid! Gran control, gran contención. Tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón.
Mueve la pelota y nomás. ¡Ojo que le pega! No despeja bien, continúa el peligro. Benzema interceptando el pase. Íñigo Martínez. Williams. Y ojo que lo pueden definir. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. Se viene el tiro de esquina al área. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Pajarito Valverde. La tiene ahora Valverde. Y es así como se frena el rival. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Óscar de Marcos. Vinicius Junior. Y ahí va avanzando nomás. Desde ahí no falla. Viene ahí el arquero para sacar el balón. La pelota que se escapa. Hay córner. Cross buscando quien remate su córner. Rebote en el travesaño. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Benzema dando cátedra de verdad. Hoy se ha salido, ha tenido un partidazo. ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo ha intentado, tantas veces que ha presionado la defensa. Tan molesto que es este delantero, al final lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol. Muniain. Con el Real Madrid dominando y este partido, nos metemos ya al complemento. Cómodo partido merengue. Benzema, atento que ahí tiene chance. Una buena manera de frenar una pelota que venía complicada. Excelente control. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, cross. Ha sacado bien el peligro. Ha tapado bien esa pelota. Yuri. Alex Berenguer. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Ahí está resguardando bien la pelota, Uri, cuando tiene presión. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Luka Modric. Recibe Carvajal. Ese es Modric. La tiene Benzema. Se viene Modric, que tiene la pelota y quiere atacar. Le pega a Modric.
Y el portero que se queda con esa pelota muy fácil. Con la pelota Carvajal. Ahí les queda el número 5. Buen despeje, parecía bueno el centro. Avanza bien en el ataque. Buena atajada. Muniain. Ahí está aguantando el balón. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Mendy. Vinicius Junior. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Era, Fernando, un golazo. Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral. Luka Modric. Ahí tiene ley de la ventaja el Madrid, Marito. La tiene Benzema con compañero cerca. Sigue el peligro después del rebarón ese. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Atento, qué buena pelota. Ahora que la tiene puede hacer daño. ¡Gol! Nada más quedaba por hacer con el arco vacío. Lo clave y lo manda al fondo. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo. ¿Abajo la cama, en el hotel o está en la cancha? Porque no estaba en ningún lado. Cuando sucede esto normalmente, la pelota siempre termina de entrenar. Volvemos a la historia. El Athletic Club quiere cambiarla ya a solo un gol de la igualdad. Ahí está Vinicius. ¡Gol! ¡Vini, Vini, Vinci! ¡Vinicius lo hizo! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, ¿eh? Dejó a los defensores pintaditos. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Kroos. Rüdiger. Se está metiendo en campo rival el Real Madrid. Pero esto que no prospera. Íñigo Martínez. Eso se llama proteger el balón. Muniain, sin dificultades, le regalaron el balón. Rüdiger. Ferland Mendy con el balón. Toni Kroos. El jugador que bloquea la bola. Nos informan desde objetos perdidos de que les acaba de llegar una gorra verde y amarilla. Repetimos, una gorra verde y amarilla. Kroos buscando quien remate su córner. Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero.
Mendy. Ahí está Kroos. Ahí recupera la pelota en su área. Sí, Valverde. Benzema. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, Kroos. ¡El cabezazo ahí arriba apenas! ¡Uy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. Yo creo que la recuperación del balón. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. ¡Este el remate! Tiro libre flojo, además, que queda fácil en las manos del arquero. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. La tiene Karim. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Sí, Valverde. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Tenemos cambio en el Real Madrid. Sale de la cancha con el 15 Valverde. Entrará en su lugar con el 21 Rodrigo. La pelota que llega fácil a las manos seguras del arquero. Y míralo cómo se va el arco rival. Pelota al primer palo. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Benzema. Buen disparo. Qué bien le pegó Marito. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Ambicioso el pase. Álava bloqueándolo. Ha tapado muy bien esa pelota. Ferland Mendy. Joan Mendy con la número 5. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Benzema. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Oportunidades de Rodrigo. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero.
Nadie lo puede detener. Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida, el rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. Hoy los merengues dominando, continúa el partido y habrá más goles seguro. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Berenguer. Gran centro. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Hay cambio ahora en el Athletic Club de Bilbao. Ese Modric. Rodrigo. Pase elevado, puede ser bueno. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Maravilloso como lo tapa. Muniain. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Y suena el silbato y vuelve todo para atrás. Se ha terminado el dominio. Muniain. Esta pinta bien, tiene potencial. Buen bloqueo. Llueve el córner al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Muniain. Esto termina. En saque de arco y nada más. Mendy ha perdido la bocha. Mendy. Iñaki Williams. Se va la pelota y córner. Tiro de esquina al centro del área. Buen despeje después del tiro de esquina. De Marcos. Ha protegido bien a su equipo ahí. Balón para Karim Benzema. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Vinicius. Ahí se quedan con la pelota.
Intercepta bien, consiguen el balón. Rodrigo. Esa boche buena. Bien ahí el portero para ahogar el peligro. Benzema. Luquita Modric. Han recuperado en su propia área. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Excelente pase filtrado. ¿Podrá pasar algo en esta, Mario? Sin problema alguno para el portero. Eduardo Camavinga. Modric. Ojo que la pelota sigue con vida. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Benzema. Bloquea bien la pelota. Se abre la puerta del gol con esto. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. Transporta el balón. Ahí está Carvajal. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. La tiene Karim. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Servicio al centro del área, gracias a Modric. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay 4 goles de diferencia. Y acá tenemos la repetición de esta gran jugada en el gran centro del gol. Benzema, se prepara. ¿Sabe dónde va esa pelota? ¿La va a buscar? Sí, señores, el resto ya lo sabemos todo, ¿eh? A festejar. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Con esto la pizarra se pone 6-2. Iker Muniain. Ahí saque de mano. En el banquillo del Real Madrid saltarán 2 jugadores al campo. Sale del partido con el 20 Vinicius y con el 9 Benzema. Entrará en su lugar con el 11 Marco Asensio y con el 7 Jafar. Queda poco para que termine este partido. El Real Madrid, la verdad que está en fire, terminando y con una ventaja cómoda. Bueno, cuando uno ve un equipo como este, que no ha cometido errores, que ha jugado de la mil maravillas, que ha manejado la pelota y encima ha hecho goles, está clarito que el resultado iba a ser el que vimos, ¿eh? El equipo contrario, bien, gracias, me voy a la ducha. Con la pelota Carvajal. Buena pelota de Hazard. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Y otra vez, la jugada previa a lo que fue
un golazo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Modric, ¿se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ferland Mendy. Tchouaméni con la número 5. Mendy. Éder Militao. Rodrigo. Controla bien el disparo. El córner que cobra Modric hasta el corazón del área. Apenas y con las uñas la manda fuera. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Eden Hazard. Ahí va Hazard perdiendo la pelota. Intenta no perder posesión en esa. Luka Modric. Ferland Mendy con el balón. Éder Militao. Ferland Mendy. Venían bien y la han perdido. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Muniain. Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Córner al corazón del área. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Va el córner al área. Lo están presionando cerca del área. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito hoy. Eden Hazard. Ha conseguido despejar la pelota. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. La pelota que no supera el jugador. Levanta la pelota. ¡Gol! Gol que
que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, y el gol, que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto, ¿no? Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Este chico está intratable, no le sacan la pelota. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Ahí tiene ley del ventaja el Madrid, Marito. Luquita Modric. Viene ahí para meterse en el trayecto. Oportunidades de Rodrigo. Era un pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Llueve el córner al centro del área. Falló el despeje, hay peligro. Increíble este gol que nos cuenta porque estaba en offside. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Cuidado que la puede llegar a perder. Muniain. Acá está Ander Herrera. Iker Muniain. Se va a escapar por la línea de cal. Pero ahí terminó todo. Luka Modric. Jugando al límite en esta, atentos que ya está amonestado. Ahí está, otra amarilla más y este partido se le terminó. Yo no sé qué le pasó por la cabeza. No sabía que ya tenía tarjeta amarilla. Se la jugó, perdió, le sacaron la otra tarjeta y... Athletic Club que está preparando un cambio. Entrará en la cancha con el 16, Unai Benzema. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Y se terminó el partido. Victoria del Real Madrid. Bueno, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia de goles así lo demuestra. William.